Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bienvenidos de nuevo a Just Cause 3. Estamos donde lo dejábamos en el capítulo anterior, en el que, si recordáis, lo que habíamos hecho había sido liberar un par de puestos. Y ahora vamos a continuar con el modo historia. Vamos a ir para aquí y vamos a jugar a 3 son multitud. Así que vamos a hacer un viaje rápido, si puede ser. A ver, aquí, viaje rápido. No se puede ser, no se puede ser, no se puede ser. Vale, pues habrá que ir a la manera tradicional. Y diréis, ¿cómo es eso? Y os diré, pues básicamente en este juego lo más rápido, que es, pues, tirar de esto, de paracaídas y de, sobre todo, de esto, de traje aéreo. Vamos ahí, con cuidado, por las ramas. Perfecto. Vale, pues eso, vamos a continuar el modo historia. Ya sabéis que en el capítulo anterior, como os decía, habíamos jugado un par de... habíamos liberado un par de sitios. Y bueno, ya os dije que probablemente el resto de sitios de... o sea, el resto de localidades y provincias y demás... ¡toma, hostia, que me he dado! El resto de localidades de la isla ya las liberaría yo fuera de cámaras. Porque tampoco es cuestión de liberar todas sin cámara, porque al final viene a ser siempre lo mismo, ¿sabes? Pues en unas hay unas cosas, en otras hay otras, pero en el fondo siempre es, pues eso, tirar estatuas, destruir esto, altavoces, cosas así. Entonces al final también, pues para que no se os haga repetitivo a vosotros, pues vamos a ir un poco directos al tema en cuestión, que es el modo historia. Y ya está, en algún momento, pues sí, que haré otro capítulo liberando eso, ese tipo de lugares. Igual un fuerte, que igual es un poco más entretenido porque hay más movimiento y demás. Pero bueno, ya iremos viendo. De momento, vamos a continuar con el modo historia y vamos a jugar a 3 son multitud. Si recordáis el último capítulo de modo historia que jugábamos, lo que pasaba era que... No en el último, pero sí uno de los últimos. Lo que pasaba era que Rico tenía que ir a rescatar a Mario y a Dima, que estaban siendo, pues, básicamente acribillados a balazos en una zona de agua. Ellos estaban en una lancha. Y después de conseguir liberar, de matar unos cuantos enemigos, terminamos la misión, pero Rico estaba bastante mal herido. Entonces ahora mismo no sabemos si sigue vivo, si sigue muerto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y esperemos de todo corazón que nuestro gran amigo Mario se mejore. 3 son multitud, vamos a jugar. ¡A rodar! ¿Quieres entender? Joder. Bueno, sigue vivo. Se ve que sigue vivo. ¿Cómo está Mario? Ah, está bien. Rico, mátame, por favor. Se comporta como un bebé. Pero adorable. ¡Ah, Rico! Muy interesante. ¿Qué hace aquí si no? Suficiente, Fey. Dice que trabajaba con armas de Bavarium antes de desertar. Un diagnóstico fascinante. Bavarium inducido directamente en el blindaje. Inmune a proyectiles tradicionales, explosiones, fuego... Vale, así que... tanques invencibles. ¿Y la buena noticia? Todavía no sabemos cómo desactivar el blindaje. ¿Eso es una buena noticia? Bueno, sabemos que fabrican muchas piezas de este tanque en una refinería cercana. Vale, Dima. Echemos un vistazo. No, no, es muy peligroso. Teo puede hackear sus sistemas. No. Teo reparará este tanque y luego lo venderemos. Tener la enfermedad y la cura valdría mucho más. Ah, hablas de desarrollar una nueva arma. Está decidido. Los 3, un trabajito de entrar y robar. Vale. Crearemos una distracción. Tú eliminas a los refuerzos y juntos atacamos la refinería. Parece un buen plan. No. ¿Tú qué es eso? Diviértete, lunático. Vale. Bueno, pues ya veis lo que vamos a hacer. Así que vamos a ver qué tal se nos da esta misioncilla. Ese tanque en cuestión es el que robábamos en el último capítulo del modo campaña, que recuerdo yo. Así que... venga, carga ya. Carga, por favor. Vaya la virtud. Cuando llegues, verás que te hemos dejado un juguetito. Digamos que vamos a provocar una sutil distracción. Solo tienes que acabar con los militares que respondan. ¿Entendido? Vale, ¿esto puede disparar? Bueno. Esto no dispara ni hostias. Pero bueno, por lo menos llegaremos rapidito. Rapidito. Hay que recorrer el mapa rapidito. Rico,
¿Te apetece contarle a tu viejo amigo Seldon qué está pasando? Si no te va a pillarlo azulito, ya enseguida tú vas a estar muertito. ¿Tú sabes algo de los sofisticados tanques de hidravelo? Admito que sí, amigo. ¿De dónde crees que vienen? De tu amistosa vecina la agencia, por supuesto. Los Mano Negra pagaron bastante bien por ellos. ¿Y qué son los Mano Negra? Mercenarios que trabajan para Dirravelo. Tíos grandes con voces siniestras. Tanques con escudos de Bavarium. Mira, los Mano Negra han hecho un trato con Dirravelo. Ellos también se llevan una parte del Bavarium. Estamos tejiendo una red muy complicada, amigo. Vale, interesante. Pues nosotros seguimos en nuestro camino hacia el punto en cuestión, así que no vamos a detenernos por nada. Vamos a ver, estamos a 400 metros, 300, 250, 200... Vale. Pues yo dejaría aquí el vehículo. ¿Puedo dejarlo aquí? A ver si lo puedo aparcar aquí. No, no, aparcar no. Aterrizar, quiero decir. Venga, a ver. Enterrizar, en realidad, porque es una torre. Rico, ¿qué tal vas? Aquí estoy. Nos acercamos. La distracción debería de sacarlos ahora. Ya. Espera un momentito, vamos a hacer una cosa. No sé por qué me va tan lagueado cuando no debería. Gráficos, si teóricamente lo tengo todo en bajo. Precisamente para... Para que... Para... Esto, ¿cómo se llama? Para... Para que... Joder, para que vaya mejor. ¿Desleado del agua? No. ¿Conclusión ambiental? No. ¿Desenfoque de movimiento? Sí. ¿Dirección global? Venga, a ver ahora. Seleccionar, venga, pipa pum, gama. Un poco más bajo igual. Venga, a ver, ahora sí va un poquito mejor. Es que me está tocando los huevos, que vaya tan jodidamente mal. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, esto es lo que dice que va... ¡Adiós! Esta es la distracción. Joder, pues sí que estamos en la distracción, ¿eh? Vaya explosionaca. En un momento, pim, pam, pim, pam. Toma la casitos, 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 pim, pam. Es útil. Ah, ya paró. Vale, ¿y ahora qué? Justo a tiempo. A ver qué tal lo hace, Rico. Acaba con ellos. ¡Oh! Vale. Derrota a los refuerzos. Fíjate, ahí están. Y no puedo coger. A ver. ¿Y dónde tengo mi...? ¿Ya no tengo mi esto? Joder, yo quería mi... Mi arma. Mi pedazo de arma. Vale. Vale. Joder, me cargo la puerta. ¡Toma! Vale, no está mal. No está nada mal. Vale, carga, 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 carga. Vale. 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 Carga. Más. Vale. 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 Vaya pedazo francotirador, tú. Carga. Mira, 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 mira. Uno que se piensa que se libra. Jaja, qué pringao. Creo que ese no le he dado. Vale. Vale. Perfecto. Perfecto, perfecto. Siguiente. Perfecto. Perfecto, de tres tiros. Más. Vamos ahí. Cargamos, cargamos. Derrota a los enemigos, no sé dónde hay más. Joder, este, que se pira, que se pira. Vale. Vale. Sobresaliente. Perfecto. Rico, bien hecho. Dirígete al mirador de la refinería. Puede ser nuestros ojos en el cielo. Voy para allá. Esta refinería de Bavarium, ¿qué hace? Pues refinar Bavarium. Extrae Bavarium de otras rocas y metales. ¿Qué el resultado soy? Es una forma de Bavarium más pura que es más fácil de enriquecer, aunque es algo menos estable. ¿Hay muchas refinerías de estas? Unas cuantas. Sabemos que el Bavarium empleado para hacer el tanque que capturamos viene de esta refinería concreta. Tras analizar la composición...
¿Vais a venir por fin o...? ¡Eh! Que no todo el mundo vuela. Ya, yo sí. A ver, no hay nadie por aquí. Está todo vacío. Vale. ¡Anika! 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 Creo que era Anika. Espera que Anika llegue a la refinería. Pues venga, Anika, hombre, muévete. Vamos a divertirnos un poco. Dispera. Dale el cuadro de control. Debería de abrir la puerta. Desde aquí puedo ver tu cara de engreído. ¿Qué cara de engreído? ¿Eso era lo que querías? Deja de fanfarronear, Rodríguez. Joder, pero si puedes esquivarlas, gilipollas. Si hago más ruido yo disparando que tú dándole a la barrera. Qué gente, de verdad, qué gente. Pasito, pasito, suave, suavecito. Se me ha pegado la puta cartuchita. ¡Rápido! Vale. Tengo que cubrirle, tengo que cubrirle. Estoy en... ¡Joder! ¡Otro cortafuegos! ¡Fuera! ¡Cargamos! El Thor usa una encriptación muy avanzada. Creo que voy a tardar un poco más. Me alegra que te haya impresionado, pero no vamos a tardar mucho. ¡Oh, oh! ¡Pobre gaviotita! En realidad no quería matar... Bueno, sí quería matarla, pero en realidad solamente quería... Solo quería ver si era... Si conseguía darle en movimiento. ¡Joder, qué malo soy! ¡Increíblemente buenos! Bueno, es que la madre que le daba la gaviota es de movimiento. Mira, ahí hay otra. Ah, no, es una embarcación. ¡Oh! Vale, mierda, coches. Esta encriptación es mucho más avanzada de lo que esperaba. Teo, me da igual. ¿Vale? Acaba ya. Acaba ya, cojones. Estoy de acuerdo con Anika. Descargando datos. Solo un poco más. Me he quedado sin balas, en serio. Pues... Estoy escuchando en plan un... ¿Esto cómo se llama? Un caza o algo. O sea, si me he quedado sin balas de francotirador, mejor me vengo aquí abajo. Plan nuevo, hay un helicóptero al norte en el hangar, id allí, os cubriré. ¿Teo? ¿Vale, Anika? ¿Dónde está? ¡Oh, mira! ¡Ahí está la peña! ¡Ahí está la peña! Vale, 1, 2, 3, 4. Vamos a avanzar, Rico, cúbrenos. Te estoy cubriendo, chiqui. Venga, vamos, vamos, vamos. Qué mierda. Me voy. Le voy sin querer. Aquí vienen. Y no sé ni dónde engancho el gancho. Vale, adiós. Vale. Vamos. Joder, casi le pego un tiro a Anika. ¡Eso va a salir volando! ¡Oh, oh! ¡Va a explotar! Vale. ¡Vale, avanzamos! ¡Cúbrenos, Rico! ¡Fíjate! ¡Oh! ¡Venga, hombre! ¡Dos prisa! ¡Coño, ya! ¡Que nos atropellan! Joder, que se pone. Se está poniendo nervioso. Joder, hay francotiradores. Vale. Cuidado. Venga, vamos. Uno menos. Vamos a salir, cúbrenos, Rico. ¡Granada! Joder, ¿para qué poner el esto? El. Vale. ¡Sal de ahí, Rico! ¡Bumba! Se ha reventado de un momento. ¡Es enorme! Es la refinería principal. Efectiva, pero fácil. ¡Nos movemos, Rico! ¡Cúbrenos! Venga, hombre. Anika, te van a matar, ¿eh? Teo está de tope de vida, pero tú... Vamos. ¿Cómo te maten? ¿Dónde está? ¡Francotirador! Vale. Neutralizado. ¡Granada! Rico, debemos presionar. ¡Danos fuego de cobertura! Eso estoy haciendo. Ya no tengo... Francotirador no tengo, ¿eh? No me pidas imposibles. Vale. ¡Lo siento, las piernas! Vale. Vale. Granada. Perfecto. Muere, hijo de puta. ¡Joder! Ah, ¡hostia! Están por todas partes. ¡Pero muérete! ¡Venga, gracias por morirte ya!
de una vez. ¿Dónde hay más gente? ¿Dónde hay más gente? ¡No veo a nadie, chicos! ¡No veo a nadie! ¡Me voy con vosotros! ¡Me quiero ir con vosotros! ¡No me dejan ir con vosotros! He dicho que me voy con vosotros y me voy con vosotros, hostia. Rico, vale, sácanos de aquí, Teo. Ah, vale. Rico, cúbrenos. ¿Desde aquí abajo? Se me va a subir toda sangre a la cabeza. No sé de quién quieren que les cubra. Si no hay nadie, ¿no? Yo disparo para que piensen que estoy matando estamos a alguien. Estamos a salvo. ¡Yuhu! Casi, qué bien lo he hecho, chicos. Qué bien lo he hecho. Salvo. ¿Cómo que casi? ¿Qué hay aquí? RPG ahí abajo. ¡Acaba con ellos! Lo dices como si nunca hubiese hecho esto. Mira el RPG a donde se ha ido, a tomar por culo. Vale, aquí también habrá. ¡A por ello, Rico! Vale, joder, chaval, ahí en, de un par de tiros se ha reventado, eh. Menos mal que me ponen ahí los barriles, porque si no. Mira que, ¿a dónde vamos? Pues puedes dejar de dar vueltas como un gilipollas, chico. Si es que al final la culpa es tuya si nos dan. Puedes haber ido en línea recta en lugar de hacer el idiota dando vueltas alrededor de los de las montañas. Vale. Me sorprende que sigamos vivos. Vale. Pues porque soy un Nash disparando. A mí también me sorprende. A mí también. Cuidado, lo mismo me olvido de que estás ahí debajo y aterrizo de pronto. Son malos, Tranquilos, son malos, malísimos. No está mal. ¿Eso es todo? ¡Joder! ¡No! Iba a saltar en ese momento justo para engancharme al helicóptero y matarles. ¡Hijos de la gran puta! ¡Joder! Con lo cerquita que andábamos ya del final, chico. Anda el huevazo, güey. No me gustan estas cosas. No me gusta que salgan mal. Venga, chico. Vale, sácanos de aquí, Teo. Eso, sácanos de aquí. ¡Rico, cúbrenos! Sí, que eso voy a hacer. Déjame en paz un poquito. Vale, o sea, de esto. Eso, esto sí tiene balas. Vale, pues vamos a utilizar poco a poco. Ya veo que solo tengo 40 balas de estrés. Y de este no tengo. Estamos a salvo. Tengo 6. Casi, casi a salvo. Mira. ¡Toma! ¡RPG ahí abajo! ¡Acaba con ellos! Joder. Lo dices como si nunca hubiese hecho esto. Vale. Fíjate, es que mira cómo vuela el RPG, tú. ¡A por ellos, Rico! Vale, desde aquí, este me lo acabo de cargar, de tomar por culo. ¡Hala! Venga, relájate, ¿eh? Y desde aquí puedo disparar a esos de ahí, a ver. Pero no hay aquí... Aquí no hay esto, ¿cómo se llama? Da igual, vamos a coger ya esto. ¡Vamos! ¡Vienen más enemigos! Aquí arriba, sí. Aquí arriba había... Ahí. ¡Pumba! Venga, que sigamos vivos. Con lo bien que hackeas, a mí también me sorprende. Mira, y ahora con este arma... Cuidado. Lo mismo me olvido de que estás ahí debajo y aterrizo de pronto. Ahí sí, ahí mejor. Venga. Tranquilos, chicos. No está mal, Rico. Vale, perfecto. No. ¡Hostia! ¿Quién me dispara? ¡Hijos de puta! Venga, sácanos de aquí, coño, Teo, que no lo puedo hacer yo todo. Helicóptero enemigo destruido. Joder, sí que ha tardado tiempo en destruirse. Vale, voy a vigilar un poco toda esta zona. Voy a romper esto, qué cojones, si así ya. ¡Enemigos debajo! ¡Elimínalos, Rico! No veo. Ah, sí, veo. Míralos. Vale, no veo con las ramas. Este tío es idiota. ¿Sabes guiarme a otra zona? ¡Hala! Vete a tomar por culo, ¿por qué? ¿Por qué los tengo que matar? ¿Por qué no vas volando y punto? Joder, vaya. ¡Hostias! Vale. ¡Joder! ¿Vale? Y me monto. ¿Qué? ¿He muerto? ¿Por qué he fallado? Helicóptero destruido, me voy a cagar en tu puta madre. En tu puta madre me voy a cagar, fíjate lo que te digo. En tu putísima madre me cago porque me voy a cagar en tu puta madre. Rico, joder, pero ¿cómo se te ocurre hacer? Vale, sácanos de aquí, Teo. Rico, cúbrenos. En fin. A ver, desde aquí.
Primero, ¿dónde está? Primero es esta, ¿no? Sí, primero es toda de aquí. Vale, fallado. Ahí, acierto. Aquí, fallo. Fallo. Acierto. Que ya me los he cargado, que ya me los he cargado. No estás. Dices como si nunca hubiese. Joder, hecho está de abajo, coño. Vale, vale, vale. ¿Cómo lo tenemos? ¡A por ello, Rico! Que ya me los he cargado antes. Queda ahí un pringao solo. Nos disparan, un plan inútil. Vale, entonces vamos a hacer una cosa. Vale, 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 vale. Vamos a hacer una cosa. Cogemos a ver desde aquí. Tomar por culo. Vale, muy bien. Y es que sí, que ya se me disparan desde los barcos, pero en los barcos voy a perder un mogollón de balas y de disparos, así que nada. Y ahora, con este de aquí. Que sigamos vivos. No está el helicóptero. Tiene que haber un helicóptero por aquí. Hackeas, a mí también me sorprende. Ahí está, vale. Voy a ver si me puedo enganchar cuidado, en este helicóptero. Lo mismo me olvido de que estás ahí debajo y aterrizo de venga. Pronto. Y me lo llevo. Tranquilos, chicos. No está mal, Rico. No está mal. ¿Eso es todo? ¿Y ahora qué? ¡Ey, hijo puta! ¿Ahora qué? Venid a por mí, si queréis. ¿Sois tan graciosos? Venid a por mí. ¿Ahora qué? Ah, tengo yo todas las de ganar. Cuidado, cuidado, Teo, que te doy. ¿Vale? Esto ya es otra cosa, ¿eh? Mariposa. ¡Enemigos debajo! ¡Voy! ¡Voy! Buah, pero no pases por delante, cojones. Tengo que te mato, sin querer. Vale. Y tengo que ver dónde está. Ahí, ahí, viene el helicóptero, creo que viene el helicóptero. Ahí está. Vale, 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 vale. Buah, está subiendo. Gracias, Rico. Despejado. Perfecto. Le llevaremos los datos a Dima. No te metas ¿ya? en lío. O sea, antes solo me faltaba reventarles a estos y ya está. ¡Ay, de verdad! ¡Qué cerquita andaba antes de pasármelo! En fin, espero que os haya gustado este capítulo y si así ha sido, sus pulgares hacia arriba y suscribiros al canal a aquellos que no estéis suscritos. Ya sabéis que os ha gustado, podéis compartir el vídeo con amigos, familiares, vecinos, compañeros de clase... ¡Hostias! Compañeros de clase y de trabajo para que ellos también puedan disfrutar de este maravilloso vídeo. Y nada más, me despido de vosotros y hasta mañana. ¡Adiós! Busca a Teo en las coordenadas. Estoy con Mario.